¿Qué hay, gamers? La consola GameCube es considerada por muchas personas como la mejor consola de Nintendo. Sin embargo, muchos se han topado con el pequeño problema de que el botón que abre la tapa de los discos se queda trabado y no es posible jugar de este modo. En este tutorial express te diré cómo solucionar esto muy fácilmente. Vas a necesitar el siguiente material. Vas a necesitar un poco de alcohol y un par de hisopos, o mejor conocidos aquí como cotonetes, de esos que utilizas para limpiar los oídos. Necesitarás un desarmador de punta de cruz, un desarmador Game Beat para consolas de Nintendo. Este último lo puedes conseguir en internet o con suerte en alguna electrónica. Comencemos de una buena vez que quiero ya jugar una partida de Smash Brothers. Bien, lo primero que tenemos que hacer es voltear la consola y ubicar los cuatro tornillos de las esquinas. Con ayuda de tu desarmador Game Beat, desatornillalos. Ya que estén flojos, voltea cuidadosamente la consola para dejarla en su posición original. Solamente queda sujetar la parte superior y levántala con un poco de cuidado, así dejarás descubierto el interior del GameCube. Por ahora nos enfocaremos en la carcasa que acabamos de retirar. Voltearemos la carcasa para ver el interior y buscaremos en la esquina el mecanismo del botón. Tenemos que retirarlo por completo, así que ten en la mano tu desarmador de cruz y retira los dos tornillos. Después saca con cuidado la pieza de plástico y el resorte. Ahora debes sacar el botón Open del GameCube. Notarás por la parte baja que tiene un par de seguros. Con los dedos trata de juntarlos y por el lado contrario ve sacando el botón. Una vez que tengamos las dos piezas sueltas, humedece la punta de un cotonete con alcohol y procede a limpiar las piezas, tanto por fuera como por dentro. Después con un cotonete seco limpia las piezas para retirar el exceso de líquido que se pudo haber quedado. Una vez limpias, coloca el botón nuevamente en su sitio, fijándote en la posición de las patitas. Vuelve a ensamblar el mecanismo de la misma manera que lo retiraste. Ten mucho cuidado en cómo iba el resorte. Si te fijas bien, en la pieza de plástico de color negro tiene una pequeña abertura en donde debe pasar el resorte. Si la colocas mal, tendrás que desmontar todo nuevamente. Una vez puesta, solo basta atornillar nuevamente con el desarmador de cruz y listo. Antes de volver a ensamblar la consola, comprueba que el botón funcione correctamente. Si todo está correcto, solo basta con colocar la carcasa en el GameCube y volver a atornillarla. Y eso es todo. Tu GameCube quedará listo para jugar nuevamente. Lo único que hicimos fue retirar el exceso de suciedad que se acumula entre el botón y la consola. Espero que este video te haya ayudado y ahora sí, vamos a jugar Smash. Si te gustó el video, por favor regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Mi nombre es Roy y nos veremos en los próximos videos. Saludos y hasta la próxima. Yeah.